Corriendo en su carruaje a lo largo de los campos nevados rusos a San Petersburgo, la princesa alemana Figchen, como le llamaban sus padres, o Ekaterina Alexievna, como se le conocería en Rusia, estaba soñando. Ella tenía solo 15 años y era prometida del heredero del trono ruso. ¿Con qué estaba soñando? Tal vez, como todas las chicas jóvenes, estaba soñando con el amor. Sin embargo, sus sueños estaban a punto de arruinarse. Nadie en Rusia iba a amarle. Entonces ella iba a amar a Rusia en su lugar. La Casa Romanov, episodio 5. Año 1762, la época de elegantes pelucas y bailes brillantes había terminado. Un hombre estaba en el trono de Rusia otra vez, Pedro Fyodorovich, de 34 años. ¿Qué debía de esperar el pueblo ruso del nuevo emperador? Incluso las personas más cercanas lo desconocían. Estaba inquieto durante las ceremonias. Le encantaba jugar a los soldados de juguete en su tiempo libre. Y decía en voz alta que preferiría gobernar Suecia civilizada que un estado salvaje como Rusia. Capítulo 1. Pedro III Fyodorovich. Pedro III nació como Karl Petr Ulrich. Su padre era el duque de Goldstein-Gottorp, Carl Friedrich, el sobrino del rey sueco Carl XII. Su madre era Ana Petrovna, hija de Pedro el Grande, era heredero de ambos tronos, el ruso y el sueco. A los 11 años se quedó huérfano. Cuando tenía 14, su tía la emperatriz Isabel le llevó a Rusia. Se convirtió al cristianismo bajo el nombre de Pedro Fyodorovich. A los 17 años, Pedro se casó con la princesa de Anhalt-Serbsky, de 16 años. Ella se convirtió a la ortodoxia bajo el nombre de Katerina Alexeyevna. A Pedro Fyodorovich no le gustó la novia. Era hermosa, pero extraña. Él intentó hacerse amigo de ella. Tocaba el violín y le involucraba en sus entretenimientos. Sin embargo, a ella no le gustaba la música ni los soldados de juguete. Les molestaba comunicarse. Ekaterina era animada y curiosa. En Rusia, ella se encontraba en una trampa. Estaba encerrada en un país extranjero, en un palacio desconocido y sin ninguna comunicación. Ella solo podía compartir los pensamientos y sentimientos con su diario. Pedro Fyodorovich asombraba a toda la corte con sus correrías. Sus contemporáneos dibujaron un retrato antiestético del nuevo emperador. Decían que heredó de Pedro el Grande la pasión por el alcohol y la increíble falta de ceremonias, lo que a nadie le gustaba. Él hablaba tonterías y de manera tan confusa que hizo que nuestros corazones sangraran de vergüenza ante los ministros extranjeros. El enemigo más cruel de este emperador es él mismo. Pedro estaba desequilibrado y era un poco raro en su comportamiento. Algunos le consideraban retrasado mental. Él contrajo una forma grave de viruela en su adolescencia y ella podría haber conducido algunas deficiencias en su desarrollo. Sin embargo, Pedro recibió una brillante educación técnica. Era bueno en ciencias exactas, geografía y fortificaciones. Hablaba alemán, francés e incluso latín, aunque hablaba mal el ruso. La perspectiva de convertirse en emperador ruso le irritaba a Pedro Fyodorovich. A diferencia de él, su esposa Catalina aprendió no solo ruso, sino también eslavo antiguo. Le gustaba leer crónicas y hagiografías. Ella se deshizo de su acento a la hora de hablar. Sin embargo, algunas veces cometía errores al escribir. Por ejemplo, ella escribía a mí en lugar de mío y escribía frases incorrectas pero muy agradables como amor en la parte inferior del corazón. Para aprender el lenguaje coloquial se levantaba temprano y avivaba las chimeneas con los fogoneros.
Ella hablaba con los sirvientes, porque los cortesanos educados no conocían bien el idioma. Al llegar al poder, Pedro III comenzó una actividad frenética. En el transcurso de 186 días, firmó 192 documentos. Cerró la cancillería secreta, prohibió informes y torturas, y devolvió a 20.000 personas del exilio. Proclamó la libertad de religión y prohibió perseguir a los viejos creyentes. Confiscó las tierras de los monasterios a favor del tesoro. Ordenó bautizar a los bebés en agua caliente. Fundó el Banco del Estado y puso en circulación los primeros billetes. Proclamó los bosques como riqueza nacional. Publicó el manifiesto sobre las libertades de los nobles, que los eximía del servicio militar obligatorio y de los castigos físicos. Circulaban rumores sobre la intención de Pedro de llevar a cabo una reforma religiosa al estilo protestante. Durante las ceremonias de la iglesia se permitía bromear, reír y hablar en voz alta. Hizo que las damas de la corte hicieran la reverencia en la iglesia en lugar de inclinarse. A diferencia de él, su esposa, Catalina, mantenía todos los ayunos, iba a los largos servicios de la iglesia, confesaba sus pecados y recibía comuniones con regularidad. Se comportaba de manera inteligente y atenta. El emperador parecía un salvaje en su presencia. Catalina no tenía ninguna ilusión sobre su marido, incluso cuando todavía era heredero al trono. Ella escribió en sus notas: cuando entré en las cámaras de Su Alteza Imperial, me sorprendió ver una gran rata que había ordenado colgar. Le pregunté qué significaba. Me explicó que la rata había cometido un delito. Trepó por la pared de su fortaleza de cartón y comió dos guardias de almidón que estaban de servicio. Entonces ordenó juzgar al criminal de acuerdo con las leyes de tiempo de guerra. Fue ahorcada de inmediato y permaneció allí durante 3 días para la edificación de otros culpables. Catalina y Pedro no tenían nada en común, ni la forma de vida, ni los intereses, ni el sexo. Todos en la corte sabían que el gran duque no se acostaba con la gran duquesa. En unos pocos años, esto se convirtió en un problema de Estado. El país necesitaba un heredero. Durante su 10º año de matrimonio, Catalina finalmente quedó embarazada. Según una versión, Pedro se sometió a una pequeña cirugía que eliminó un defecto que impedía la concepción. Según otra versión, un joven chambelán, Sergi Saltykov, sedujo a Catalina. Independientemente de cómo fue, pronto Catalina dio a luz a su primogénito, Pavel Petrovich. A partir de ese momento, la emperatriz Isabel perdió todo interés en la gran duquesa. Ella había cumplido su principal y única predestinación. Catalina vivía sola. Ahora podía disfrutar de su pasión favorita: leer. Sin embargo, en lugar de novelas de amor francesas, ella leía las obras de los filósofos franceses Diderot, Voltaire y Montesquieu. Su segunda pasión eran los hombres guapos. Saltykov pronto fue enviado a Suecia en una misión diplomática. Sin embargo, Catalina no se enojó. Stanislav August Poniatowski, un joven polaco de la corte del embajador inglés, se convirtió en su nuevo favorito. En unos años, Catalina ayudaría a Poniatowski a convertirse en rey, el último en la historia de Polonia. Cuando Catalina tenía 30 años, conoció a un guardia, Grigori Orlova. Era un chico guapo y alegre, un alborotador desesperado y luchador que podía matar a un buey de un solo golpe.
Grigori tenía 4 hermanos, también eran guardias, disfrutaban de una gran autoridad entre los guardias y definían su estado de ánimo. Los Orlov se convirtieron en la fuerza impulsora de la revolución del palacio que elevó a la antigua princesa alemana al trono del Imperio ruso. En ese momento, Catalina no se estaba comunicando con su esposo. Vivían en el mismo palacio, pero apenas se veían. Pedro ni siquiera se dio cuenta de que Catalina se quedó embarazada de nuevo. Esa vez, Grigori Orlova era el padre del futuro bebé. Un bebé ilegítimo podría darle a Pedro el pretexto para deshacerse de su esposa no amada. El parto se acercaba. Sin embargo, el chambelán de Catalina, que conocía la pasión de Pedro por los fuegos pintorescos, tuvo una idea sobre cómo llevar al emperador lejos del palacio para el momento del parto. Corrió a la ciudad y prendió fuego a su propia casa. Se informó a Pedro sobre el fuego. Fue acompañado allí por sus cortesanos. En ese momento, Catalina dio a luz a un hijo en las cámaras más alejadas del palacio de invierno. Catalina ya tenía una hija, Ana de Poniatowski. Cuando dio a luz al hijo de Orlova, su esposo, el emperador, dijo abiertamente: «Dios sabe dónde contrae sus embarazos mi esposa. Desde luego, yo no lo sé». Él también era un esposo infiel. Tenía un amante, una doncella de la cámara, Isabel Voronzona, y él quería casarse con ella. Para ese fin, tuvo que deshacerse de un obstáculo: su esposa no amada, Catalina. Pedro quería encarcelarla a ella y a su hijo Pablo en la fortaleza de Schlüsselburg. Las cámaras ya estaban preparadas para ellos. Su esposa se dio cuenta de que debía actuar rápida y decisivamente. Además, el emperador cometía un error tras otro. El rey de Prusia, Friedrich, era el ídolo de Pedro III y su ejemplo a seguir. Era una muy mala elección teniendo en cuenta que Rusia había estado en guerra con Prusia durante varios años. Sorprendentemente, Pedro no solo concluyó un tratado de paz con Prusia, sino que también introdujo el uniforme prusiano en sus regimientos de guardias. La disciplina de la barra introducida ad ejemplum de Prusia no aumentó la popularidad del nuevo emperador. Sus guardias expresaron su indignación abiertamente. Los guardias eran la unidad militar de élite del ejército regular. Pedro I lo fundó en Rusia sobre la base de los antiguos regimientos de juguete. Los regimientos de Preobrazhensky, Semyonovsky e Ismailovsky eran el núcleo del ejército ruso. Con el tiempo, los guardias Leif que custodiaban el palacio imperial se convirtieron en una fuerza política con la que había que contar. En el transcurso de 37 años, los guardias ayudaron a llevar a cabo 6 revoluciones palaciegas. 28 de junio de 1762, Peterhof, Palacio de Montplaisir, 6 de la mañana. Alexei, el hermano de Grigori Orlova, despertó a Catalina. «Es hora de levantarse, madre. Todo está listo para tu proclamación». Se vistió rápidamente y subió a un carruaje simple. Alexei iba detrás de ella. En 5 verstas de Petersburgo, Grigori se encontró con ellos. Fueron a los cuarteles de los regimientos Ismailovsky, Semyonovsky y Preobrazhensky. Los guardias se encontraron con Catalina entusiasmada. Los Orlova hicieron un excelente trabajo preparatorio. Arinienbaum, 10 de la mañana. El emperador Pedro estaba durmiendo después de la juerga de alcohol del día anterior. San Petersburgo, mediodía. Una gran corona de soldados junto con los residentes de San Petersburgo siguieron el carruaje de Catalina al Palacio de Invierno. Los altos funcionarios del Estado preparados por el noble Nikita Panin le dieron bienvenida. Peterhof, el emperador Pedro, fue informado de que la emperatriz había desaparecido. Pedro examinó sus cámaras personalmente. El emperador derrocado caminó a lo largo del canal en Peterhof todo el día esperando las noticias de los mensajeros que él había enviado a Catalina. Ninguno de ellos regresó. Los oficiales se pusieron del lado de Catalina. Al darse cuenta de que había perdido, Pedro intentó cruzar el mar hacia Kronstadt. Esperaba que la flota aún le fuera leal. Una galera con todas las mujeres de la corte siguió a su barco. Les tomó como rehenes mientras sus maridos se rebelaban en Petersburgo. Kronstadt,
Pedro III llegó a la fortaleza y fue recibido con disparos desde sus muros. El comandante dijo que no conocía a ningún emperador y que la emperatriz Catalina Alexievna está gobernando Rusia. San Petersburgo. La gente se juntó en el banco del Niva con piedras y palos para evitar que el antiguo emperador regresara a la capital. En un día, al conocer que el Senado, las tropas, juraron su alianza con Catalina, Pedro acordó firmar un acto de abdicación. Los guardias acompañaron al ex emperador a Ropsha, una aldea a 30 verstas de San Petersburgo. Salió del carruaje, entregó su estoque a un oficial y se desmayó. La emperatriz Catalina no tenía derecho a reclamar el trono. Todo a lo que podía aspirar era convertirse en regente de su hijo menor de edad, Pablo. Sin embargo, ella logró enmascarar la revolución del palacio, presentándola como un cumplimiento de la voluntad del pueblo. Eso fue lo que se decía en el manifiesto de la ascensión de la emperatriz Catalina al trono, por la voluntad de todos nuestros súbditos. ¿Qué debería hacer ella con su marido? Él le envió una carta escrita en francés. Su majestad puede estar segura de que no voy a tramar contra su persona y su gobierno. Debajo había una nota en ruso con errores infantiles. También te lo ruego para cumplir tu voluntad e irme a tierras lejanas. Era peligroso dejar marcharse al extranjero a Pedro. Después de todo, él era el gran nieto de Pedro el Grande. ¿Debería enviarle a la fortaleza de Schlisselburg? Otro emperador derrocado, el bisnieto de Joan V, Joan VI, derrocado por la emperatriz Isabel, ya había estado allí durante 20 años. Dos emperadores legítimos presentaban grandes problemas para la emperatriz ilegítima. Una semana después de la revolución del palacio, llegó una carta de Ropsha, donde residía el emperador Pedro. Bajo la atenta mirada de la gente más leal, los hermanos Alexei y Grigori Orlova, Alexei informó a Catalina de que Pedro había muerto. Hasta el día de hoy no está claro qué sucedió en Ropsha. Se informó al pueblo de que el emperador Pedro III falleció de cólico hemorroidal. En 2 años, el segundo problema se resolvió solo. El oficial Moirovich de la fortaleza de Schlisselburg intentó liberar a Joan Antonovich. El recluso murió. En septiembre de 1762, justo 2 meses después de la revolución, tuvo lugar en Moscú la coronación de la emperatriz Catalina. Capítulo 2. Catalina II Alexievna. Durante la coronación se distribuyeron 1.200 pats de plata, más de 19 toneladas, entre el pueblo. Invitaron a carne frita en las calles y a vino renano de fuentes. Se organizó una fiesta de máscaras con miles de cantantes, músicos, gigantes, enanos y bufones. Las festividades duraron 3 meses. La curiosidad principal era la corona imperial grande, 4.936 diamantes que pesaban 2.858 quilates en total. Una espinela noble que pesaba 398 quilates. Y 72 perlas indias. Costó 2 millones de rublos, 8.000 millones de dinero moderno. Catalina demostró ser la primera y única mujer en el trono que dedicó la mayor parte de su tiempo no a entretenerse, sino a trabajar. A diferencia de sus predecesoras, llevaba una vida tranquila. Prefería comida dietética. Su plato favorito era carne hervida con pepinos salados. Casi nunca bebía alcohol. Incluso durante las cenas del desfile no tenía vino, sino jugo de grosella negra en vaso. También mantenía una estricta rutina diaria. Catalina se despertaba a las 6, leía y redactaba sus notas hasta las 8:30. Luego trabajaba en documentos con la ayuda de sus secretarias de 9 a 11. De 11 a 1 se vestía y recibía cortesanos. De 1 a 2 almorzaba. De 2 a 4 le leían los cortesanos en voz alta. Después recibía visitas de nuevo hasta las 6. Solo entonces podía comenzar el resto, una caminata, una actuación o un juego de cartas.
La cena se servía a las 9. Se iba a dormir no más tarde de las 10. Los estudios filosóficos que ella leía en su juventud dieron sus frutos. La emperatriz decidió establecer un nuevo orden en Rusia, absolutismo ilustrado. Sus principios incluían el reconocimiento de la libertad de expresión e igualdad de todas las personas ante la ley. Sin embargo, el Imperio ruso todavía usaba el Código de Oficio de 1649, que estaba completamente desactualizado. Para elaborar un nuevo código, Catalina ordenó establecer una comisión especial que incluiría a los diputados de todos los estados y tierras del imperio. Tenían que reunirse en Moscú y traer órdenes de sus electores. En el transcurso de 2 años, mientras se convocaba la comisión, la emperatriz estaba componiendo su propia orden para los diputados. «Estoy involucrada en la locura legislativa», decía en tono de broma, a veces trabajando 15 horas al día. Su tesis mencionaba la sociedad de la ley, la abolición de la pena de muerte, la presunción de inocencia. Los sirvientes apenas tenían tiempo de verter tinta nueva y cortar las plumas. Incluso en su versión corta, la orden suscitó una ola de indignación en Rusia e impresionó enormemente a Europa. Ahora la atención de toda Europa estaba centrada en Catalina y su fabricación de leyes. La emperatriz rusa era tan progresista que incluso convocó una comisión para hacer leyes. Era inaudito. La comisión que debía componer el código se componía de todas las categorías de población, excepto siervos y clero. Se eligieron 556 diputados, de los cuales el 30% eran nobles, el 39% residentes de la ciudad, el 14% aldeanos, el 5% burócratas y el 12% eran representantes de otros estados, campesinos estatales y propietarios de casas de una yarda, cosacos y extranjeros. La comisión celebró 203 reuniones. La comisión trabajaba en la sala de facetas del Kremlin. Para no avergonzar a los diputados, Catalina les observaba desde una habitación secreta en la parte superior. Hacía unos 100 años, las zarinas y princesas veían las recepciones y banquetes de esa habitación, sin derecho a unirse a los hombres en la mesa. Cuanto más tiempo estaba negociando la comisión, más claro estaba que no iba a ser capaz de llegar a ningún tipo de acuerdo común. Cada colectivo social tenía diferentes aspiraciones. Los representantes de todos los colectivos sociales se unieron en una sola posición. Los mercaderes, los cosacos, los industriales y los extranjeros exigían el derecho a poseer tierras con las personas que vivían en ellas. Catalina se esforzó por limitar el número de residentes dependientes del país, mientras que la sociedad quería lo contrario y no ocultaba tales pretensiones. Lo único en el que los diputados fueron unánimes, decidieron otorgar a la gobernante los títulos Grande, Sabia y Madre de la Nación. A Catalina no le gustó. Escribió con irritación. Quería que redactasen leyes, pero hicieron la anatomía de mis cualidades. Solo Dios es sabio. ¿Grande? Los descendientes juzgarán. Catalina aceptó solo un título, el de Madre de la Nación. Cuando la comisión no proporcionó nada sensato, ella misma comenzó a resolver problemas candentes. Prohibió la exportación de cereales, reguló el precio de la sal y emitió un manifiesto contra los sobornos. Sin embargo, se avecinaban serios problemas políticos externos. El creciente poder del Imperio ruso provocó la aprehensión de la reina de Europa, Francia. Esta aprehensión se intensificó cuando Catalina puso a su antiguo amante Stanislaw Poniatowski en el trono de Polonia. Polonia cayó bajo el control de Rusia.
Formalmente fue una violación del acuerdo ruso-turco según el cual Rusia prometía no interferir en los asuntos polacos. Bajo la presión de los agentes franceses, el sultán turco Mustafa declaró la guerra contra Rusia. Catalina envió a sus mejores tropas y mejores líderes de guerra contra el enemigo. Sabía cómo rodearse de personas talentosas. El conde Pedro Rumiántsev era el favorito de Pedro III. Sin embargo, Catalina le nombró comandante del primer ejército interino. El conde Alexei Orlova era considerado libertino e intrigante. Sin embargo, Catalina le confió un escuadrón entero. Alexander Suvorov le pareció un comandante sin pretensiones de 30 años. Ella le regaló su retrato y muchos años después, Suvorov escribió: «Esa cita allanó mi camino hacia la gloria. Logró victorias en 93 batallas y se convirtió en el único líder de guerra en la historia militar que no sufrió ni una sola derrota». El 18 de julio de 1770 tuvo lugar una batalla en el río Larga. El comandante era Pedro Rumiántsev. Derrotó a las tropas con doble superioridad numérica, 38.000 rusos contra 80.000 turcos. El 5, el 6 y el 7 de julio de 1770 tuvo lugar una batalla en la bahía de Chesmen bajo el mando de Alexei Orlov. El escuadrón turco, que tenía el doble de personas que los rusos, fue quemado. 32.000 rusos contra 73.000 turcos. El 1 de agosto de 1770 comenzó una batalla en el río Kagul, bajo el mando de Pedro Rumiántsev. Los rusos derrotaron a las tropas turcas con superioridad quíntuple. 32.000 rusos contra 150.000 turcos. El 20 de junio de 1774 se llevó a cabo una batalla en la ciudad de Kotluchi, bajo el mando de Alexander Suvorov. Él derrotó las tropas con superioridad significativa en números, 25.000 rusos contra 40.000 turcos. Así comenzó la época de la gran gloria de las armas rusas. La victoria contra los turcos atrajo la atención de todos. Oficiales jóvenes de toda Europa se inscribieron en el ejército ruso. Entre ellos estaba el español José de Rivas, futuro fundador de Odessa, y el corso Napoleón Bonaparte. Él cambió de opinión solo porque se contrataban extranjeros, con una degradación en el rango. Mientras tanto, Catalina estaba librando otra guerra, en su casa, con su amado Grigori Orlova. Grigori tenía un temperamento decidido. Catalina sufría, estaba celosa y se lastimaba. A menudo se peleaban, se reconciliaban apasionadamente y se peleaban de nuevo. Grigori era el padre del hijo ilegítimo más joven de Catalina. Y según la terminología moderna, su esposo civil. Catalina sabía que ser emperatriz le obligaba a ello. Le preguntó abiertamente al conde Panin qué pasaría si se casara con Orlova. El conde le respondió: «La emperatriz rusa puede hacer lo que quiera». Sin embargo, la señora Orlova no puede ser la emperatriz rusa. Durante esa conversación, Panin se inclinó hacia atrás y tocó la pared con su peluca, dejando un rastro de polvo. Después de eso, todos los oficiales que iban a informar a la emperatriz apoyaban la frente en ese lugar, para armarse de valentía y atreverse a decir la verdad a la emperatriz. Cuando llevaban 12 años juntos, Catalina se cansó de Grigori. En ese momento, las epidemias de peste comenzaron en Moscú. Todos los días morían más de 1.000 personas. Todos los oficiales de la ciudad escaparon. Una revuelta comenzó en la ciudad. Orlova se ofreció voluntario para ir a Moscú. Gracias a los regimientos de sus guardias, restauró el orden rápidamente. Organizó brigadas sanitarias y abrió hospitales y refugios con su propio dinero. En un mes, la epidemia disminuyó. Orlova regresó a San Petersburgo con triunfo. El amor de la emperatriz se encendió de nuevo.
Sin embargo, en 2 años, cuando Orlova fue a las negociaciones con los turcos, ella encontró un nuevo favorito, un joven oficial menor, Alexander Vasichikov. Cuando enfurecido, Grigori interrumpió las negociaciones y se apresuró a aclarar la situación, el mensajero de la emperatriz le interceptó. Le entregó una orden estricta. Debía ir a su palacio en Gatchina y no a la corte. Orlova se calmó en unos meses y obtuvo un permiso para regresar a la capital. Había sido amigo de la emperatriz desde entonces. El heredero Pavlo Petrovich estaba creciendo. Muchas veces se pensó que la emperatriz iba a usar la corona solo mientras su hijo era menor de edad. Luego ella tenía que entregar las riendas a Pavlo o hacer de él su gobernante conjunto. Para mantener el poder, Catalina necesitaba una persona absolutamente leal. Por eso la emperatriz convocó desde el Teatro de la Guerra a Gregorio Potiomkin, un comandante general de 35 años. Su viejo amigo y participante de la Revolución del Palacio de 1762. Catalina escribió al conde Potiomkin. El problema es que mi corazón se niega a vivir sin amor. Si quieres que yo sea tuya de por vida, demuéstrame tu amistad y amor. Y ámame y cuéntame la verdad. Potiomkin resultó ser digno de su amada. Ella le llamaba mi estudiante, mi amigo, mi ídolo. Muy pronto no podían arreglarse uno sin el otro. Cuando Potiomkin se iba por negocios al teatro de guerra o a una revisión, ella le escribía cartas tiernas llamándole mi querido esposo. El romance comenzó en primavera y en verano Catalina se atrevió a casarse con su amado. La boda secreta de Catalina tuvo lugar el 8 de junio de 1774 en la Catedral de San Sansón. En un año nació su hija Isabel Grigorievna. Le dieron el apellido de su padre que fue cortado, Tenkina. Un año después comenzaron una crisis. Eran dos personas fuertes que intentaban influirse el uno al otro y no lo conseguían. Los escándalos persistían no a causa de los celos, sino por desacuerdos en los negocios. Una vez, cuando Potiomkin partió para revisar alguna provincia, Catalina encontró otro favorito, el coronel Pedro Sabadovsky. Potiomkin sufrió mucho e incluso le escribió a la emperatriz, «Quien ocupa mi lugar no vivirá». Sin embargo, ella había tomado su decisión y le dijo a su esposo, el primer signo de lealtad es la sumisión. El inteligente y guapo Sabadovsky fue su favorito durante solo un año. Fue reemplazado por un húsar apuesto, pero no tan inteligente, Semen Sorich, que era 14 años más joven que la emperatriz. El siguiente favorito aprobado por Potiomkin fue aún más joven, 25 años menor. Catalina arreglaba su vida personal por sí misma, compartiendo con Potiomkin el resto, incluido el gobierno del país. Muchos años después, el último favorito de Catalina, Platón Zubov, que era 38 años más joven que ella, escribió, «La emperatriz siempre sucumbía a los deseos de Potiomkin y le tenía miedo como a un marido exigente. Ella me amaba y a menudo le señalaba como un ejemplo a seguir». Fue el enérgico Potiomkin quien comenzó a colonizar las nuevas tierras en el Mar Negro llamadas Novorossia. El enorme territorio del norte del Mar Negro y las regiones de Azov era una estepa fértil pero casi no cultivada. Rusia la consiguió después de la guerra ruso-turca, según las condiciones del Tratado de Paz Kuchub-Keynarshe. Gracias a una combinación de varios pasos elaborada y realizada por Potiomkin, Crimea pronto se convirtió también en parte del Imperio Ruso. Solo en 4 años, Potiomkin atrajo a 400.000 colonos a las nuevas tierras. Fundó las ciudades de Ekaterinoslav, Nikolaev, Mariupol, Jersón y Sebastopol. Creó la base de la flota del Mar Negro, un escuadrón de fragatas y acorazados construidos en los astilleros de Taganrog y Jersón.
invitó a Catalina a inspeccionar personalmente la vida en las nuevas regiones. Él organizó todo el viaje de la emperatriz hasta los detalles más pequeños. 3.000 personas hicieron el viaje. El tren de carruajes consistía en 14 carruajes y 164 trineos, incluidos 40 de repuesto. La emperatriz estaba viajando en un trineo gigante que comprendía una oficina, un salón para 8 personas, una mesa de juegos y una biblioteca. 40 caballos tiraban del trineo. El viaje duró 6 meses y cubrió 6.034 kilómetros. En cada una de las 375 estaciones, 550 caballos de repuesto estaban esperando junto a la comida. 6 vacas y terneros, 30 gallinas y gansos, 500 huevos, 5 pudes de harina, azúcar y mantequilla, 6 pedazos de jamón, medio pud de café, un barril de arenque salado, 50 limones y 3 cubos de vino blanco y tinto. En cada una de las 35 ciudades se organizó una reunión solemne con bailes, actuaciones e iluminación en honor de la emperatriz. Además, se formó un regimiento de amazonas, un centenar de mujeres griegas de Balaclav, y se organizó la batalla de Poltava con 50.000 participantes. El viaje se volvió legendario e incluso creó mitos. Después de eso surgió la frase «Los pueblos de Potemkin». La frase todavía está en uso y se refiere a decoraciones que enmascaran la ausencia de actividades reales. Había rumores de que los pueblos que la emperatriz vio en su camino estaban dibujadas en trozos de madera contrachapada, que los campesinos eran actores y que había una sola manada que se trasladaba de un lugar a otro. En realidad, todos los pueblos, ciudades y residentes de Novorossia eran reales. Los diplomáticos extranjeros crearon el mito. Intentaron convencer a sus gobiernos de que Rusia no había fortalecido sus posiciones en sus nuevos territorios. Recibiendo saludos y glorificaciones en Novorossia, la emperatriz se sintió como la madre de la nación. El emperador austríaco Joseph y los diplomáticos extranjeros que acompañaron a Catalina durante su viaje quedaron muy impresionados. Eso era lo que quería lograr. El viaje obtuvo una amplia respuesta en el ámbito internacional. Como resultado, el Imperio Otomano decidió recuperar sus tierras y declaró la guerra contra Rusia nuevamente. Nunca jamás, ni antes ni después, el ejército ruso obtuvo victorias tan brillantes. Junto a Rumiantsev y Suvorov, la estrella del almirante Ushakov brilló intensamente. Justo después de su primera victoria contra los turcos, la emperatriz ascendió al brigadier de 44 años, directamente a contraalmirante. Las tácticas de las batallas de Ushakov se quedaron en los manuales de teoría de batallas navales. Después de esta guerra, Rusia ganó el territorio de Bugam y Dniestro, incluidas las fortalezas de Achakov y Hachibei, la futura ciudad de Odessa. El Imperio ruso era un gran país ahora. Durante mucho tiempo después de eso, ningún cañón en Europa disparaba sin que la emperatriz lo supiera. Sin embargo, los asuntos internos del Estado se deterioraron. El poder de la mujer más influyente de su época se veía desafiado constantemente. Durante los primeros 10 años de su gobierno aparecieron 7 impostores que se llamaban el zar Pavlo Fyodorovich, que supuestamente escapó de la muerte por milagro.
Durante su undécimo año de gobierno apareció el octavo impostor, que declaró una verdadera guerra contra su presunta esposa. Su nombre era Yemelyan Pugachev. Hasta hacía poco había sido un cosaco común de Don. Había luchado durante la Guerra de los Siete Años. Tenía que regresar a su hogar, pero ayudó a sus amigos a abandonar el servicio y tuvo que convertirse en fugitivo. Llegó a los Urales y anunció a los cosacos locales que era el esposo resucitado de la emperatriz Catalina. Pugachev encabezó la revuelta que condujo a la Guerra de los Campesinos. En su manifiesto imperial, Pugachev prometió todo a los campesinos, los cosacos, los trabajadores de las plantas de los Urales, bashkirs, kalmiks, tártaros y kazajos, tierras, bosques, ríos, prados, concesiones monetarias, pólvora, libertad y leyes justas para los tiempos eternos. Prometió protegerles de los abusos de los funcionarios locales. «Sed libres como los animales esteparios», dijo. La gente de Pugachev se sentía libre de verdad. Tomaban lo que querían por la fuerza. Robaban no solo a los ricos, sino también a los pobres. Un mes después del manifiesto del falso emperador, la emperatriz emitió su propio manifiesto. Catalina informó a sus súbditos que un cosaco fugitivo, Yemelya Pugachev, reunió una banda de ladrones y vagabundos y se atrevió a ponerse el nombre del fallecido Pavlo Fyodorovich. Ella pidió a la gente de Pugachev que le denunciara bajo la amenaza de un castigo estricto como la pena de muerte. Sin embargo, era demasiado tarde. En un solo mes, la pandilla de Pugachev, un grupo de 80 personas, creció 100 veces. En tres meses ya era un verdadero ejército de 24.000 personas. Eran los cosacos, los empleados de las plantas en los Urales, los campesinos, los bashkirs y los kalmiks. La revuelta se extendió por grandes territorios y amenazó la estabilidad pública. Fue una rebelión rusa por excelencia, insensata y despiadada. Solo en los Urales, de 89 plantas, 23 fueron quemadas o destruidas por completo. 33 plantas fueron robadas. Los dueños de las plantas sufrieron pérdidas de más de 1 millón de rublos, alrededor de 5.000 millones en dinero actual. Las pérdidas de los empleados, trabajadores y campesinos cuyas casas fueron quemadas y cuyo ganado y propiedad móvil fueron llevados, ascendieron a más de 1 millón de rublos. 2.716 hombres de las aldeas vecinas y asentamientos de las plantas murieron o desaparecieron. Catalina envió escuadrones punitivos contra los rebeldes. Sin embargo, sufrían una pérdida tras otra mientras Pugachev tomaba una ciudad tras otra. Tres provincias, Kazán, Nizhegorod y Voronezh, estaban en llamas de la revuelta. Debido a la guerra contra los turcos en el sur, el gobierno no pudo enviar tropas regulares allí. Sin embargo, tan pronto como se concluyó el tratado de paz, las tropas regulares fueron trasladadas al teatro de guerra interno y la sublevación fue reprimida. En dos meses, los coroneles de los cosacos se entregaron a su atamán al gobierno. Pugachev fue llevado a Moscú en una jaula como un animal estepario salvaje. La emperatriz gobernó personalmente la investigación desde San Petersburgo. Seis instigadores principales, junto con Pugachev, fueron condenados a muerte. El 10 de enero de 1775, en la Plaza Bolotnaya, en Moscú, en presencia de una gran multitud, el rebelde más carismático y peligroso de la historia de Rusia fue ejecutado por acuartelamiento. Esta ejecución estipulaba el corte de piernas, manos y solo entonces la cabeza. En la orden personal de la emperatriz, Pugachev y sus compañeros fueron decapitados. En dos meses se publicó un manifiesto en el que la emperatriz llamaba a la rebelión de Pugachev una tragedia nacional e instaba a su eterno olvido y profundo silencio. Catalina entendía las razones de la guerra de los campesinos. La revuelta comenzó porque los gobiernos locales estaban indefensos. Significaba que el gran país estaba mal organizado. Catalina decidió cambiar eso.
Me moriré de mi pluma rápida, le escribió a su amigo e ilustrador Voltaire, porque nunca he escrito tanto en mi vida. En el transcurso de 6 meses escribió 215 páginas. Fue una obra principal, Las pautas para la gobernanza de las provincias del imperio de toda Rusia. Esa reforma cambió la división administrativa del país. Ahora había 50 provincias en lugar de 23, con 200 a 300 mil personas en cada una. Las provincias se dividieron en 10-20 distritos, con 20 a 30 mil personas en cada uno. La gobernanza se organizó a través de ciudades provinciales y distritales. 216 aldeas grandes obtuvieron el estado de ciudad. Cada ciudad, comenzando desde la capital y hasta un pequeño pueblo, se consideraba una unidad administrativa separada y se dividía en distritos y barrios. Este sistema existió sin muchos cambios hasta 1917. Algunos de sus principios todavía están en uso hoy en día. Sin embargo, las actividades reformatorias de Catalina fueron amargadas por la noticia de la ejecución del rey de Francia. Catalina nunca había sido amiga de Luis XVI. Sin embargo, al oír esta noticia, se enfermó. La revolución sacudió a la monarquía francesa. La emperatriz se asustó. La ilustración, la igualdad y la libertad eran los ideales no solo de Catalina II, sino también de la Gran Revolución Francesa. Entonces la gobernante temía que Marat y Robespierre pudieran aparecer en Rusia. Ella reunió un cuerpo de 60.000 hombres bajo el mando de Suvorov para enviarlo a Francia para reprimir la revuelta. Sin embargo, no se atrevió a hacerlo. Catalina nunca había olvidado su título de la madre de la nación. No había ni una esfera que ella no tratara de arreglar y poner en orden. Comenzando con el gobierno de las provincias hasta los deberes de las matronas. Catalina dio a luz al periodismo satírico ruso, publicaba y escribía en la revista Todo sobre Todo. En la unión con el rey prusiano Friedrich y el rey austríaco Józef, Catalina pactó la división de Polonia. De esta manera, sin ninguna guerra, agregó a Rusia las tierras de Bielorrusia, Ucrania de la margen derecha, Lituania y Letonia. Escribió no menos de 3 docenas de obras literarias, incluyendo 11 comedias y 7 óperas. Reconstruyó Moscú de la piedra y embelleció San Petersburgo. Inició la vacunación contra la viruela en Rusia y se vacunó ella misma y a su hijo Pablo. Reunió una colección única de obras maestras de arte que se convirtió en la base de uno de los museos más grandes del mundo, el Hermitage. Hizo pedidos a los talentosos artistas que luego se convirtieron en maestros insuperables de la brocha, Rokotov, Levitsky y Borovikovsky. La emperatriz ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Todos sabían que ella merecía su título de grande. En el transcurso de 34 años del gobierno de Catalina II, la población del Imperio ruso creció de 19 a 36 millones de personas. Los territorios conquistados por Catalina II superaron todas las conquistas de Pedro I. Estableció 29 nuevas provincias y 144 nuevas ciudades. El ejército creció de 162 a 312 mil personas. La flota de 6 fragatas y 21 acorazados se fortaleció a 40 fragatas y 67 acorazados. Se lograron 78 victorias militares. La producción de hierro fundido aumentó casi 3 veces, de 3.600 a 9.900 pats. Rusia ocupó el primer lugar en el mundo en la producción de hierro fundido, dejando atrás a Inglaterra. La circulación del comercio exterior aumentó de 9.390.000 a 45.900.000 rublos.
Los ingresos estatales se cuadruplicaron, de 16 millones a 69 millones de rublos. Catalina logró llevar el imperio ruso, construido por Pedro el Grande, a los mares más grandes. Para muchas generaciones posteriores, el tiempo de Catalina la Grande fue la época de mayor gloria y poder del imperio ruso. En otoño de 1796, Catalina escribió: Rusia es grandiosa en sí misma. Mi trabajo es solo una gota de agua en el mar. Ella tenía 67 años, una edad avanzada para una mujer de ese tiempo. Estaba preparando un manifiesto para entregar el poder antes de Navidad. Quería pasar por encima de su hijo no amado, Pavlo Petrovich, para hacer que su nieto favorito de 19 años, Alexander Pavlovich, fuera el heredero. Sin embargo, no aguantó hasta Navidad. El 6 de noviembre de 1796, Catalina la Grande murió de un derrame cerebral. Inesperadamente para todos, Pablo, de 42 años, se convirtió en el emperador. En solo un mes, todos vieron por qué la emperatriz quería eliminarle del poder. Catalina la Grande nunca cometía errores. Thank you.